trabajo, entonces te pasó esto. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía con la Mesa Redonda. Hoy tenemos un invitado especial, se trata del economista Michael Marenco. Vamos a hablar sobre un tema que está en el ambiente. El gobierno sorprendió a Moros y Cristianos con un anuncio que hizo el Banco Central de Nicaragua, donde daba a conocer que la tasa de deslizamiento del valor del dólar con respecto al Córdoba pasaba de 5 al 3%. Eso ha generado una serie de especulaciones y hoy vamos a darnos cuenta de la realidad. ¿Qué significa esta devaluación? ¿Es una devaluación? Yo creo que no lo es, ¿verdad? Para eso tenemos aquí a Michael. Bienvenido, Michael, ¿cómo estás? Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? Ok, primero un poco de contexto, porque hay muchas personas que el término del esquema cambiario no les es muy familiar. Uh-huh. El esquema cambiario que nosotros poseemos se llama Crowding Peg y lo tenemos desde 1993. Entonces, la tasa establecida era del 5%. En noviembre del mismo año se pasa al 12% por un mecanismo para compensar el déficit público que existía a través de lo que se denomina como inflación, un impuesto inflacionario. Uh-huh. Luego de eso, en 1999, esta tasa pasa del 12% que se tenía al 6%, del 9 al 6%, perdón. Entonces pasa al 9 y después en noviembre de ese mismo año, de 1999, hasta 2004, esa tasa pasa al 5%. E incluso en ese mismo año hubo intenciones de pasarla al 3%, o reducirla al 3%, pero las condiciones nacionales e internacionales de ese periodo pues, no favorecieron para el cambio. 15 años después, un día histórico, se pasa o se hace una reducción de 2 puntos porcentuales en la tasa y se llega al 3%, que es el tema que nos tiene en vilo ahorita. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con todo esto? Hay bastante desinformación, y lo conversábamos tras bambalina, hay bastante desinformación alrededor del tema, pero ¿qué es lo que sucede realmente con esta tasa de devaluación? A ver, nuestra moneda normalmente se devalúa 5% al año, en eso consiste este esquema, un esquema de mini devaluaciones diarias al año suman el 5%. Con esta reforma, tu moneda, nuestra moneda, no se va a devaluar 5%, sino se va a devaluar 3% al año. ¿Eso qué representa? En principio, hablemos de que el tipo de cambio en nuestro país ha funcionado como un ancla para atar los precios, es decir, un ancla nominal para estabilizar los precios en economía. ¿Por qué? Porque los agentes económicos, las personas, los empresarios ajustan sus precios y sus expectativas en base a este tipo de cambio. Entonces, recordemos que esto es preanunciado y hay una tabla que publica el Banco Central donde establece el tipo de cambio que va a regir en el próximo mes, el tipo de cambio oficial. Entonces, las personas ajustan sus precios en base a este tipo de cambio. ¿Hasta dónde llega la medida en el tiempo? ¿Va a ser caduca al 30 de diciembre? Sí, a partir del primero, a partir de noviembre, la medida va a estar establecida, va a ser caduca, pero la tasa de deslizamiento. Ok, son 2 meses solamente. Sí, tenemos ese margen. Uh-huh. Entonces, ¿el próximo año es otra cosa? El próximo año es 3% ya, uh-huh. Se ajusta. Ok, entonces, ¿qué pasa en primer lugar? Esta medida es un mecanismo, un instrumento para estabilizar precios en economía. Como mencionaba, las personas ajustan sus precios y sus expectativas en base a esta tasa de deslizamiento. Uh-huh. Al funcionar de esta forma, lo primero que ocurre es que las personas van a percibir por muchísimo más tiempo el valor de su dinero. Es decir, antes se devaluaba el 5, ahora el 3%. Quiere decir que el valor de cada dinero que la persona tiene va a perdurar más. Es decir, se va a conservar, se va a preservar. Ese es uno de los primeros elementos positivos. Vamos a hablar de los negativos y de las, uh-huh. De las condiciones, porque hay condiciones para que todo esto suceda. Entonces, lo primero que sucede es eso, las personas conservan el poder adquisitivo de su moneda y por lo cual pueden adquirir bienes y servicios que no estén sujetos a volatilidades en los precios, que no sufran cambios abruptos en los precios, porque se controla el nivel de precio general, la inflación general. Lo otro es que las personas van a percibir o no se va a ver erosionado el salario que perciban, principalmente las personas que trabajan en el sector informal, que actualmente ronda entre el 45 y 47% de la economía. Estas personas no tienen mecanismos para protegerse de la inflación,
Diferente el caso de personas que trabajan, por ejemplo, en el sector público y sus salarios están sujetos a esta configuración que les protege. Entonces, estas personas no tienen ese mecanismo para protegerse de la inflación ni de esta tasa de devaluación, por lo cual eso va a significar que van a preservar el valor de su salario, de su dinero, su poder adquisitivo se va a conservar. Eso en cuanto a elementos positivos. Ahora, posibles elementos. Ah, bueno, y todo eso tiene un enfoque, un impacto a nivel global. ¿Qué pasa? Que las personas tengan o conserven el poder adquisitivo, pues que van a poder consumir más, van a poder realizar inversiones, entonces se va a reactivar, es decir, existe el potencial de que se reactive el consumo, se recupere el consumo, la inversión, y con ello la economía recobre cierto dinamismo. Es muy difícil dado el decrecimiento en el PIB que tenemos en comparación a cómo estábamos creciendo. Pasemos a lo concreto. Ajá. Por ejemplo, si yo tengo una deuda con cualquier banco del sistema financiero, de un carro, de una casa, ¿verdad? ¿Qué significa? ¿Cómo se traduce este deslizamiento ahora del 3% en el crédito que yo tengo con ese banco? Ok, las personas que tienen ahorros, primero a nivel general, van a preservar el valor de este porque si no se va a devaluar a la misma velocidad que lo hacía antes. Y las personas que tengan crédito en el sistema financiero, si son en dólares, les va a ir muchísimo mejor porque esto va a servir como un elemento para paliar esa tasa de devaluación anterior que se venía dando del 5%. Entonces, ¿qué pasa en el sistema financiero si en concreto? Hay ganadores y perdedores, y esto de perdedores lo podríamos poner entre comillas, porque lo que sucede es que en la medida en que el sistema financiero o cada uno de los bancos dentro del sistema financiero posean una estructura de activos o pasivos más o menos alta, en esa medida su estado de resultados va a reflejar ganancias o pérdidas. Los bancos que tengan o posean mayor cantidad de activos van a ver reducidos sus beneficios. En el caso de los que posean más pasivos, pues no, va a ser al contrario. ¿Afecta, Michael, de alguna manera a los ahorrantes en dólares? Positivamente, lo afecta positivamente, porque recordemos que van a mantener más córdobas, el valor de esos córdobas por más tiempo, por lo cual van a poder hacer cara al pago de sus deudas, que probablemente sean en dólares, o conservarlo en comparación a las tasas que mantengan en dólares. Pasemos a lo filosófico para después regresar a hacer el balance de quién gana, quién pierde. ¿Cuál es el objetivo o qué se esconde detrás de esta medida del gobierno? Ok, el objetivo. Hablemos del objetivo en términos pragmáticos. Recordemos que uno de los objetivos principales, si no es que el principal objetivo del Banco Central, mantener la estabilidad de la moneda y el normal desenvolvimiento del pago interno y externo. Por lo cual se infiere, dado que el tipo de cambio es un instrumento de ancla nominal de precio, que la primera medida en términos pragmáticos es mantener la inflación baja y controlada. En términos políticos podría haber objetivos políticos, por supuesto, pero eso ya es especulación. Eso ya no me compete a mí como economista, pero... ¿Por qué tirarlo en esta fecha y no antes? Ah, esa es una muy buena pregunta, porque antes, cuando las condiciones macroeconómicas estaban mejores, ¿y por qué ahora, cuando hay bastante susceptibilidad en el sistema? Nuevamente, eso nos remite a la pregunta. Podríamos especular sobre las razones. A ver, una de las cosas es que podría representar una especie de intención de alivio a la economía, de reactivarla. Depende cómo reaccione la economía, porque también hay riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Ok, al hacerse este ajuste del 5 al 3%, todos los precios globales se ajustan, todos los precios en economía se ajustan, no solo los salarios, no solo el tema de las expectativas de los agentes económicos, el poder adquisitivo, todo eso. Pero, ¿qué pasa si los agentes económicos no internalizan ese cambio? Si los empresarios y el sistema financiero no internalizan ese ajuste, que la economía se va a mover a un ritmo muy distinto al cual nominalmente este ajuste está apostando. Por ejemplo, a ver, los trabajadores del gobierno reciben este ajuste anual del 5%, ahora va a ser del 3%, por mantenimiento de valor, igual los ahorristas. Si los ahorristas y los trabajadores
reciben este mantenimiento de valor al 3%, pero la economía se mueve a un ritmo tal cual si el ajuste no se hubiese dado y la devaluación fuese del 5%, tendríamos un margen en el cual estarían parcialmente desprotegidos. Es decir, la economía se movería a otro ritmo. Pero eso depende de cómo los agentes económicos internalicen esto y respondan a, y esto. Respondan a eso. Ok, ¿cómo queda el asunto de las personas que reciben remesas familiares? Ok, las personas que reciben remesas familiares no es que en términos absolutos van a percibir menos Córdoba. Yo escuché y leí mucho sobre eso y varias personas decían eso, pero no es que en términos absolutos van a recibir menos Córdoba. No, todo lo contrario. Es decir, recordemos que el ajuste no se da un sector versus toda la economía. Si eso fuese así, hubiesen afectado. Pero es toda la economía en conjunto que se va a ajustar a esto. Entonces, las personas que reciben dólares, si reciben estas remesas en dólares, al cambiarlos en Córdoba, van a poder mantener por más tiempo el valor de ese Córdoba. El problema radica si reciben esto en Córdoba, pero no problema en largo plazo, ni en el mediano, ni siquiera, sino en el corto plazo, mientras no se hayan ajustado los precios en economía. Que esto, por supuesto, va a suceder en un periodo muy corto. Los agentes económicos inmediatamente van a responder a partir del cambio en todas las estructuras. ¿Y los jubilados, cómo los afecta esto? Ok, este es un tema, este es el punto culmen de todo esto, el meollo del asunto. ¿Qué pasa con los jubilados? El 30 de noviembre se da el reajuste en las pensiones. Si este reajuste se da al 3% y no al 5%, como todo este año ha venido ocurriendo con respecto a los precios generales, representaría una pérdida de poder adquisitivo, pero no absoluta. Recordemos que esto es nominalmente, es decir, el reajuste se da para el próximo año también. Todas estas personas van a estar percibiendo pensiones en base a ese 3%, y la economía también se va a ajustar a ese 3%, por lo cual, en términos generales, al darse ajuste acá y darse ajuste acá, no se pierde. Y ahí viene una de las máximas de la economía, la dicotomía clásica, que ajustes nominales no afectan variables reales, o variables nominales no afectan variables reales. En el largo plazo, la economía se va a ajustar a tal grado que se volvería un cierto equilibrio. Te preguntaba sobre la intención. ¿Quién? Bueno, definamos qué es lo que no es. ¿Esto no es una devaluación? No. Hubiese sido una pérdida si esto lo que sucediera fuera una revaluación de la moneda, del valor del Córdoba con respecto al dólar. Eso está. Pero no es eso. El Córdoba va a valer lo mismo con respecto al dólar. Lo único que cambia es la tasa de devaluación, que se va a devaluar más lentamente que antes. Pero no hay una revaluación de la moneda. La moneda siempre vale lo mismo con respecto al dólar. Simplemente que se va a devaluar más lentamente. Y eso, en eso radica todo. ¿Es una buena medida económica esta, Michael? Es una buena medida. La pregunta es, ¿surtirá efecto en estos tiempos? Indefectiblemente es una buena medida. Muchos sectores lo venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Muchos economistas lo han venido anunciando, han venido sonando los tambores de que hora de que el régimen cambiario, o al menos la tasa de deslizamiento, se disminuya. Pero en términos generales es una buena medida. La pregunta es, ¿cómo va a responder la economía dado que ahorita no estamos en las mejores condiciones? Esa es la pregunta del meollo. Sí, porque hay algunos economistas que han planteado esto en términos figurativos. Han dicho, esto es como poner una curita, ¿verdad?, a una herida que está en franca hemorragia. Podría ser una buena analogía, sí, porque, es decir, al final la economía requiere cambios estructurales y el catalizador del problema ha sido de origen político, por lo cual, mientras no se solvente, como lo hemos mencionado en otras cosas, el tema político, pues cualquier otra medida va a ser transitoria. Y bueno, ¿cómo crees vos, esto ya es parte de la especulación, cómo crees vos que respondan esos actores económicos? Ok, considero que los agentes económicos van a reaccionar bien. En el caso de los consumidores, en el caso de todos los agentes, van a reaccionar bien porque la medida es buena. Es decir, van a preservar el valor de su dinero. La pregunta es, ¿qué pasa con las estructuras más grandes, con empresarios y el sistema financiero? Ahí, en cuanto a empresarios, podemos dividirlos en términos de exportadores e importadores. A ver, también se mencionaba que los exportadores iban a perder, y no es así, los exportadores no van a perder. Para que los exportadores pierdan, primero tiene que haber una revaluación de la moneda, y nuevamente no está sucediendo una revaluación de la moneda, lo que está sucediendo es una reducción en la tasa de deslizamiento de la moneda.
Segundo, depende del coeficiente de traspaso. ¿Qué es el coeficiente de traspaso? Es aquel coeficiente que mide cómo las devaluaciones nominales afectan los precios en economía. En la medida que este sea alto o bajo, en esa misma medida, se va a ver el ajuste a precios. Entonces, no necesariamente porque existe una devaluación, que no es el caso, se va a dar una afectación a los exportadores. Y en el caso de los importadores, sí, la afectación positiva también nominalmente, pero en términos reales no sucede nada, el efecto es neutral en el largo plazo. Incluso en todos los demás sectores el efecto es neutral en el largo plazo, una vez que hay un reajuste en toda la economía. Yo recuerdo que en los momentos de la crisis, abril, mayo, junio, o ya ha entrado el segundo semestre del año pasado, en plena crisis, donde hubo un bajón en las ventas, la gente decía, bueno, aquí lo que va a venir es una maxi devaluación, porque no hemos producido, se cerraron las exportaciones producto de los tranques, aunque también se dio un repunte de las exportaciones en ese momento. Pero había en el ambiente una especie de va a venir la devaluación de la moneda. Ahora transcurrió el tiempo y no se dio esa devaluación de la moneda. Pero es cierto que tu bolsillo anda más dinero, anda menos dinero, y estás comprando menos productos porque hay alzas en los combustibles, en la energía eléctrica, han sido revalorizados los créditos bancarios. Entonces, puedes decir, lo único que te protege a vos es tu ingreso, y tu ingreso vía la venta de la fuerza de trabajo que tenés o vía bienes y servicios. Entonces, ¿cómo está esto? ¿Cómo entendemos esta medida en medio de todo este, digamos, panorama que es lógico suponer que tenía que darse una devaluación? No están llegando los préstamos, no hay préstamos concesionarios, no hay inversión extranjera, la inversión local se disminuyó. Entonces, uno estaba esperando algo realmente grueso y el gobierno sorprende ahora con esta medida. ¿Cómo entendemos esta lógica? Ok, la pregunta se puede responder en dos partes. La primera es sobre el comportamiento de los agentes, porque tenían esas expectativas con la economía. Recordemos que nosotros venimos de un periodo hiperinflacionario, sí, donde las personas pierden confianza en la moneda doméstica, en el Córdoba, y depositan su confianza en la moneda internacional, en el dólar, por su solidez y todo. Entonces, a este fenómeno se le conoce como histéresis. Es cuando un impacto económico se da, este se logra solventar, pero los efectos quedan. En otros términos, también se llama memoria inflacionaria. Las personas tienen ese recuerdo y esa poca credibilidad en la moneda. Por lo cual, en tiempos de crisis, era natural que las personas depositaran su confianza en el dólar. Inmediatamente, las personas buscaron cómo despojarse de su córdoba y adquirir dólares. Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda, con respecto a ese vínculo que tiene entre la actual medida, viene a poderse explicar de la siguiente forma. Nosotros hablábamos hace poquito que esta medida, si bien es cierto, es positiva, genera incertidumbre por las condiciones macroeconómicas en las que actualmente se está implementando. Porque aquí viene la pregunta también, podría decirse, si esta medida se está implementando ahora y no antes, quiere decir que las condiciones iniciales, estructurales y financieras que antes evitaban que esa devaluación o esa tasa de devaluación no se ajustara o no se redujera, significa que ahora ya no están esas condiciones, o se han disminuido, se han aliviado esas condiciones iniciales. Esa es una pregunta muy interesante. Probablemente sí, probablemente no. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros estamos viendo la economía. Nosotros miramos que las condiciones, las personas de a pie, pues, como mencionaba Sergio, no la están pasando bien. Eso, por supuesto, es a nivel micro. A nivel macro, la situación es muy distinta. Pero todo lo macro tiene una microfundamentación. Entonces, ¿qué va a suceder al final con este ajuste? Dependerá de cómo reaccionen los agentes económicos, cómo las estructuras reaccionen. Pero la incertidumbre no se va a alejar. Es decir, al final este cambio simplemente es en la tasa de deslizamiento, no en la revalorización de la moneda. Claro, claro. Entonces, la desconfianza en el Córdoba va a persistir. Este fenómeno no se alivia así por así. Pero mientras los agentes sientan que su poder adquisitivo, sientan que pueden ir al mercado y consumir bienes y servicios, sientan que su salario se mantiene y se preserva en esa medida, la economía se va a ir sanando. ¿Por qué? Porque pueden poder consumir
el índice de actividad económica se va a reactivar, el consumo se va a reactivar, la inversión se va a reactivar y potencialmente, transitoriamente o eventualmente, la economía podría transitar hacia una senda de crecimiento. Sí, solo sí, se hacen los ajustes estructurales y políticos necesarios. ¿Cómo está el gobierno con la recaudación? ¿Qué tiene que ver esto con las medidas recaudatorias? Interesante, a ver, este ajuste o esta disminución a las tasas de deslizamiento lo que provoca es que haya mejor recaudación, menores ingresos fiscales para las finanzas públicas. ¿Por qué? Por el tema de que, no sé si han escuchado, la doctrina liberal impone, o no impone, postula que la inflación es un tipo de impuesto. Y lo es en cierta medida. A ver, es una tasa. Digamos que este vaso paga el 15%. Hoy vale 25 Córdoba. Mañana, producto de la inflación, o dentro de 3 meses, producto de la inflación, este vaso vale 35 Córdoba. La tasa es la misma, pero aumentó la cantidad de ese impuesto, por lo cual ese es el famoso impuesto inflacionario. Al reducirse esa tasa de deslizamiento, quiere decir que la inflación se ve contenida, se reduce la inflación, se mantiene controlada, y al mantenerse controlada, reducida y controlada la inflación, se percibe menos, este impuesto inflacionario es menor. Pero también se reduce el gasto corriente del gobierno, el gasto de capital, y entonces las finanzas se ven equilibradas. Hay una especie de reajuste, de sanación de las finanzas públicas, por así decirlo, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que sucede en primera instancia. Hay gente que se está conectando hasta ahorita y dicen, reiteran la pregunta, bueno, ¿a quién se beneficia con esta medida? ¿Y quién sale perjudicado con esta medida? Esos son los dos de la pregunta. Sí, tendríamos la bondad de volverlo a repetir. Claro que sí. Los beneficiarios son los consumidores, nosotros los agentes económicos. ¿Por qué? Porque vamos a poder mantener el valor de nuestro dinero, de nuestros córdobas, con respecto al dólar. Recordemos que era el 5% anual la tasa de deslizamiento. Nuestra moneda perdía 5% de valor anual. Al ser del 3%, esta va a perderlo 3%. O sea, el ritmo de devaluación de nuestra moneda es inferior, es menor. Sí. Pero esto no es solo eso, sino que los precios a los agentes, ajustar sus precios y sus expectativas de precio a esta tasa de devaluación, los precios se van a mantener más controlados, van a disminuir y se van a mantener más controlados. Pero hay un periodo de ajuste donde los agentes internalizan esta medida y se adaptan. ¿Cuánto tiempo puede llevar esa medida? Buena pregunta, muy buena pregunta. El tiempo varía. Según estudios, hay unos que postulan 2 trimestres, hay unos que postulan incluso 3 meses. Entonces, pero al ser esto una medida nominal y afectar, un concepto que las personas entienden bastante bien es el del tipo de cambio. Las personas entienden cuánto su moneda se devalúa, cuándo no, cuándo pueden comprar menos en el mercado, cuándo no. Por lo cual el efecto va a ser bastante rápido, por así decirlo. En el corto plazo podríamos verlo en unos 3 meses. Cómo la economía reaccione a partir de ahí. 3, 4 meses, digamos un semestre. En un semestre nosotros estamos viendo resultados de eso. Estamos hablando de la temporada donde el gobierno y la empresa privada emiten una enorme masa monetaria producto del 13º mes y los bonos que le dan a sus beneficiarios. Estamos hablando de noviembre, diciembre. Estamos hablando, son 6 meses, un semestre. Entonces estaríamos hablando tipo marzo. Marzo, abril, por ahí estaríamos viendo algo, el primer ¿Tiene resultado. Algo que ver esto con alguna medida preelectoral? Podría ser. Viene periodo preelectoral, pero esto ya es meramente, primero especulativo y segundo político. Podría ser. A ver, podría haber intereses políticos, por supuesto. Recordemos que la política y la economía están estrictamente vinculadas en todo tiempo. Una no se mueve sin la otra y viceversa. Pero en términos reales, en términos absolutos, la medida, siendo pragmático económicamente, tiene beneficio para todo el tejido social. Un beneficio muy representativo en el corto plazo. En el largo plazo se avizora neutralidad porque el cambio es nominal y las variables son reales, por lo cual no se está mejorando el salario real de las personas, de los trabajadores. Si el salario real de los trabajadores se mejorase, ahí sí se viese un cambio significativo. Pero este salario real depende de otros factores. No es algo que se hace nominalmente, no es algo que se hace por decreto. La economía no funciona por decreto, depende cómo los agentes reaccionen.
En este caso, el beneficio se va a ver en el corto plazo, que sí hay beneficio, pero en el largo plazo el ajuste se va a dar en todas las estructuras económicas y al final el efecto va a ser neutral. Bueno. Eso en el mejor de los casos. Uh-huh. En el peor de los casos, como mencionaba, es que haya una desregulación, que el ritmo de la economía no se ajuste y se mantenga indexada a la anterior tasa de devaluación, que era el 5, uh-huh. y por el otro lado, tanto las pensiones como el ajuste salarial por mantenimiento de valor se hace al 3, entonces estarían parcialmente desprotegidos ante las variaciones reales de precio. ¿Y de qué depende eso? De cómo los agentes reaccionen, de cómo los empresarios, sistemas financieros y agentes en general internalicen esa medida y la ajusten a sus precios y a sus expectativas. Ok, muy bien, ha quedado claro, ¿verdad? Bueno, esta es una explicación bastante clara de lo que está ocurriendo sobre esta devaluación, no es devaluación, sobre este ajuste en la tasa cambiaria temporal del dólar con respecto al Córdoba. Gracias, Michael, por habernos dando, siempre dándonos luces a nosotros. Gracias a ustedes, amigos. Un saludo a nuestros oyentes que nos escuchan en el Caribe Sur a través de Radio La Costeñísima. También un saludo a nuestra gente en Matagalpa, que nos escuchan a través de Notimat y nos ven a través de Notimat TV. Y a la gente de Occidente del país, que nos escuchan a través de Radio Darío desde León. Muchas gracias a ustedes por estarse suscribiendo. Suscríbanse, por favor, a nuestro canal YouTube, La Mesa Redonda con Sergio Marín Cuernavaca. Denle me gusta y aprieten la campanita. Y también suscríbanse a nuestro boletín Resumen de Noticias, que servimos todos los días a través de la www.lamesaredonda.net. Nos vemos mañana.